televidentes de la nueva temporada de Survivor México, les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar, te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Resumen Survivor 15 de julio. ¿Qué pasó en el Consejo Tribal Survivor México del 15 de julio de 2022? Julián pidió aclarar un tema que Seriani le contó. Seriani no dudó en confesar en Consejo Tribal Survivor México que Naomi busca controlar todo. Catalina reveló que está orgullosa de haber ganado el collar de inmunidad individual. Yusef confronta y reprocha estrategias de Naomi en Survivor México. Aunque ganaron el tótem de inmunidad, la tribu Halcón no quedó conforme con la retroalimentación. Además de que Yusef confronta y reprocha estrategias de Naomi en la tribu Halcón que los ha orillado a la derrota en Survivor México. Warrior da importante anuncio. La fusión Survivor México está cerca. Carlos Guerrero recibió a ambas tribus en la ceremonia por el juego del tótem de inmunidad. Warrior reveló que la fusión Survivor México está cerca. Halcones y Jaguares tienen sus estrategias, pero pronto cambiará su destino dentro de Survivor México. Naomi confronta a Karim por supuesta transfobia en Survivor México. Naomi confronta a Karim para aclarar lo que Seriani comentó sobre la transfobia. Karim argumentó que no tiene ningún problema con ella en Survivor México. Chuef, Karim y Cristian se reunieron pues Naomi se ha quejado con la administración de los suministros. Eliminado de Survivor México del 15 de julio de 2022, Javier Seriani. Seriani, Gabo y Julián se enfrentaron a un duelo de equilibrio por su permanencia. Tres sobrevivientes se enfrentan para no ser el eliminado de Survivor México. Javier Seriani se convirtió en el quinto eliminado de Survivor México. Halcones y Jaguares luchan por el tótem de inmunidad. Después de una feroz lucha, la tribu Halcón ganó. Javier Seriani es el quinto eliminado de Survivor México.